En otro intento por esclarecer el caso de la desaparición de Carlos Castillo Bolio, madre e hija logran hablar con el presidente Felipe Calderón el sábado 24 pasado en el complejo deportivo La Inalámbrica. Lorena Castillo Bolio, hermana del desaparecido, explicó que la primera dama, Margarita Zavala Gómez del Campo, intervino para conseguirles una entrevista con el presidente en su visita a Yucatán. Dijo que estuvieron en el complejo deportivo cuando vieron al gobernador Rolando Zapata Bello y le dijo: Rolando, ¿cuándo nos vas a devolver a mi hijo? Tú tienes el poder de hacerlo. En un acto desesperado por conseguir una respuesta. El gobernador le contestó que no sabía nada del caso y se alejó. Detrás de él estaba el presidente, el cual, al estar pasando, la señora Bolio de Ocampo se identificó. Enseguida el mandatario la escuchó y le pidió que le diera toda la documentación para que lo canalice y se le dé una pronta respuesta. Lorena Castillo Bolio comentó que la fiscal del Estado, Celia Rivas Rodríguez, a diferencia de su antecesor, las atendió y les ofreció todo el apoyo. La información y las imágenes son de Ernesto Pinzón Franco.